El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Muy buenas tardes. ¿Cómo está Tijuana? ¿Cómo está Ensenada? ¿Mexicali? Tremendo, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Giovanna y yo estamos muy contentos, muy a gusto, muy tranquilos de estar en este momento con ustedes. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Pues vamos a iniciar con este seminario. Vamos a preguntarle a las personas que se encuentran aquí por primera vez. Que levanten su mano, las personas que están aquí por primera vez. Levanten su mano, por favor. Levanten su mano. Vamos a darles un fuerte y caloroso aplauso a todos ellos. Es más, vamos a hacer algo. Levántense todos, párense, por favor. Y vamos a darle la bienvenida a cada uno de los que están a un lado de ti. Voltea a la derecha y dile bienvenido a este momento importante de tu vida. Y voltea a la derecha y voltea a la izquierda y dile bienvenido a este momento trascendental de tu vida. Voltea para atrás y también saluda a la persona, dale la bienvenida. Y para otro lado también. Y de esa manera vamos a iniciar con júbilo y con gusto esta parte importante de este negocio que es el seminario. Así que eran nada más hasta 3 personas, ¿ok? Así que ya pueden sentarse, ¿eh? Felicidades. Muy bien. Bueno, pues aprovecho para saludarlos también, darles la bienvenida a todas estas personas que es su primer seminario. Si pueden levantar su mano los que vienen a su primer seminario, démosle otro fuerte aplauso a todas estas personas que vienen por primera vez. Otro aplauso, muy bien, fuerte. ¡Wow! ¡Qué aplaudidos están ahora los nuevos! Y así va a ser, acostúmbrate. Y también te quiero felicitar a ti, empresario, que estás aquí de nuevo aprendiendo, que estás dando el extra. Y en eso, por ejemplo, me acuerdo mucho del señor Robert Kiyosaki, que él es autor de muchos libros y muy exitoso. Y en uno de sus libros él cuenta que desde los 15 años, él empezó a darse cuenta que tenía que escoger a sus amigos. Él descubrió que el tipo de amigos que él formara iban a determinar su círculo de vida económico y en todas las áreas. Y al leer la vida de los millonarios, te das cuenta que los hombres empresarios quieren poner a sus hijos en escuelas de gente sobresaliente que económicamente no todo mundo puede pagar, para que crezcan en un medio ambiente de éxito y las conversaciones que oigan sean de prosperidad, de negocios, porque es diferente la forma de pensar. Y ahora que nuestro hijo está estudiando en una universidad privada, bastante costosa, hace tiempo vino a visitarnos con su compañero y venían en nuestro carro y andábamos en Estados Unidos paseándolo y empezamos a escuchar la conversación que tenían. Cuando yo estudié mi carrera de Derecho en la UABC, yo recuerdo que nuestras conversaciones era dónde íbamos a colocarnos, si algunos íbamos a conseguir chamba en el gobierno o nos iban a dar chance en algún despacho. Andábamos buscando dónde íbamos a conseguir el mejor empleo, a lo mucho a tener nuestro despacho, pero era todo lo que yo podía ver. Y empecé a escuchar la conversación de Alexander con su compañero y empezaron a hablar y estaban hablando de puras cosas a nivel empresarial. Y decía este muchachito, sí, es que yo estoy estudiando para profesionalizarme en el terreno agrícola porque los ranchos de mi padre, yo estoy pensando en meter tecnología para innovarlos, para empezar a exportar. Y la plática estaba poniéndose tan interesante y empecé a escuchar y dije, caray, o sea, estas conversaciones yo no las tenía. ¿Por qué? Porque en el medio ambiente donde yo estaba la mayoría venía de padres igual que el mío, trabajadores en la lucha, que vivíamos a trabajar para poder salir adelante el mes. Entonces la gente exitosa tiene ciertas distinciones y vamos a mencionarte un par de ellas. Sí, la gente exitosa, ¿qué es lo que distinciones tiene? Es bien importante que tú, si tienes a un lado de ti alguna persona exitosa en este negocio también, le detectes, le identifiques cuáles son sus distinciones, qué hace, cómo habla, cómo camina, cómo se viste, qué libros lee, qué está escuchando, qué está haciendo, qué actividades está realizando para generar esos resultados que tiene y que tú también quieres tener en este negocio. Y hablando en términos generales del mundo de los negocios tradicionales, se puede decir que la gente exitosa estudia, número uno, por eso te decía lo anterior, estudia a otros exitosos
y de esa manera estudian lo sobresaliente de esas personas. ¿Qué es lo que los hace sobresaliente? Porque ahora, en esta época, ya no funciona nada más ser bueno en algo. Ya no funciona, ya no paga pues ser bueno en algo, espera a la gente que te emplea o la gente que para la cual tú le das un servicio, ella espera o esos esperan que tú seas excelente para pagarte bien. Entonces, si quieres ganar más y vivir mejor, tienes que ser sobresaliente para que entonces recibas una compensación excelente. Entonces, siempre se ha estado elevando más la barra, si tú quieres, para brincar más allá, más arriba. Si tú quieres brincar de nivel económico, tienes que brincar de nivel de pensamiento. ¿Cierto o no es cierto? Esto es lógico, esto es real. Entonces, la distinción es importante. El enfoque es donde tú pones tus pensamientos. Otra distinción importante también es precisamente que los empresarios, la gente de negocios, es celosa de su tiempo, administra su tiempo adecuadamente. Por ende, por ello, se promueve tener una agenda. Ellos tienen una agenda. Yo no conozco gente exitosa que le digas que vas a tener una cita con ella y te acepte la cita y te diga, sí, nos vemos en tal hora. Siempre saca la agenda o le llama a la secretaria para ver si tiene dispuesto ese tiempo. Administra su tiempo. Otra cosa importante es que sabe pagar el precio. El precio del éxito se paga una vez y el precio del fracaso se paga toda la vida. Entonces siempre están dispuestos a pagar el éxito, a pagar el precio para tener más éxito. Están dispuestos a, otra distinción es que se estiran su mente y se capacitan constantemente. Y además, ¿qué crees que están buscando? ¿Actividades placenteras o resultados placenteros? La gente de éxito. La gente de éxito está buscando resultados placenteros. Por eso está pagando el precio. El precio de estarse capacitando. El precio de aprender de otras personas. El precio de estar invirtiendo en sí mismos. La mejor inversión es la versión que tú vas a meter aquí adentro para que salga por aquí afuera. ¿Qué tanto estás dispuesto tú el día de hoy de tomar la decisión de invertir aún más en tu cerebro, de invertir aún más en tu corazón, a través de las historias, a través de los CDs, a través de esos libros que se promueven en el Instituto de Negocios Amway? Como un empresario de éxito, pues no se va a estar enfocando en la próxima carne asada del fin de semana, que está viviendo de semana en semana, de quincena en quincena. No se enfoca en la carne asada, en las chelas, en el fútbol. No tanto, obviamente, se lo pondrá de, ¿cómo se dice?, de premio, ¿verdad? Y se va a ver al mundial en vivo porque pagó el precio antes. ¡Qué húbole! ¿Oyeron lo que dijo? En vez de ver la televisión, se va a ver el mundial en vivo. ¿Cuántos de ustedes quieren ir a ver el mundial en vivo dentro de los próximos años? Diga yo si lo quiere. Ahí estás. Entonces, si sí lo quieres, estás dispuesto a estirarte, a estirar esa emoción, a tener una carga emocional y emocionalizar. ¿Cómo te sentirías estar disfrutando un juego de fútbol en el mundial que va a ser en dónde? Dígamelo rápidamente. Ahí mismo, en Brasil. Imagínate que estás ahí. Imagínate que ya transcurrieron esos 3-4 años que faltan para ese mundial y que hiciste lo que tenías que hacer en este negocio, que es un vehículo financiero que te puede dar muy probablemente inclusive hasta un viaje para allá. No lo sabemos, lo estoy diciendo a ver si se concretiza, pero el ingreso económico lo vas a tener. ¿Cómo estarías disfrutando ese momento en el primer gol de México? ¿Cómo lo harías? Dame el grito. ¡Excelente! Mira qué emocionante saber que tú puedes estar ahí. Entonces, muchachos, hay que emocionalizar esas imágenes del éxito. Los hombres de éxito, mujeres de éxito, trazan una meta, se visualizan ahí y celebran ese éxito en el momento en que se están viendo en ese instante de su futuro. Si tú quieres ver tu futuro, lo estás viendo y lo estás diciendo cada vez que lo estás pensando. Y otra distinción que yo he observado es que son grandes soñadores. Una persona que es sobresaliente siempre está hablando de cosas grandes. Y generalmente la gente que ha tenido éxito es criticada. Como decía por ahí esa historia, dejen que los perros ladren porque estamos caminando. Entonces, básicamente, cuando yo entré a este negocio, recuerdo un poquito de que, y aquí quiero aprovechar para compartirles algunas enseñanzas,
que básicamente la gente no entendía a lo que nos metimos. Yo no comprendía inclusive que tenía un negocio. O sea, la realidad es que Paco entra primero que yo. El comprender, el tener un negocio fue una manera de pensar. Fue cambiar un patrón que yo traía de pensamiento. Hoy sé que un empresario, una persona que es libre, que tiene tiempo y dinero, piensa muy diferente a como pensaba yo como autoempleada, como profesionista, que me empleaba a mí misma, o cuando tuvimos algún empleo. Son patrones diferentes, malos no, pero podría darte la libertad económica si aprendemos cómo piensan la gente que es libre. Y Paco les preguntó ahorita si ustedes quieren ese tipo de estilo de vida. ¿Cuántos de ustedes realmente quieren tiempo y dinero? Diga yo, pero con corazón, que verdaderamente lo quiera. Entonces, una de las cosas bien importantes es que una persona de éxito sueña, es una persona con pasión. ¿Cuándo has visto a un hombre sobresaliente? Y no nada más en los negocios. Un atleta, un campeón olímpico, un hombre exitoso, un padre de familia. Porque tú puedes ser exitoso en diferentes áreas, no nomás es el dinero. ¿Cuándo lo has visto? Viendo el piso y arrastrando los pies. Generalmente una persona sobresaliente tiene una actitud extraordinaria, aunque no todo el día, pero sabe cómo salir de una actitud baja y ponerse en una actitud sobresaliente. Es celoso de su actitud. ¿Y cómo distingues a alguien que no es sobresaliente? Mira, yo he saludado a gente que le dices, ¿y tú cómo estás? Pues ahí nomás respirando porque es gratis. Dos, tres. ¿Y tu esposa? Pues hay dos, tres. ¿Y el trabajo? Pues hay dos, tres. Imagínate en una escala del 1 al 10 cómo está el amigo. Pues hay dos, tres. Y lo que queremos con esta primera enseñanza es que sepas que tienes un negocio y que como tal hay que estudiarlo. Y además aprender a estudiar las distinciones escuchando las historias de la gente que ha desarrollado esta industria. Para que cada vez tú tomes esas distinciones, las modeles y saques lo mejor de ti y tengas éxito y tengas esa libertad. Exactamente, si tú controlas tus emociones, si tú controlas tus pensamientos, si tú controlas lo que está entrando aquí en tus ojos y lo que está entrando por tus oídos, entonces tienes un verdadero control de lo que puede ser tu vida. Porque si no lo controlas y no estás dispuesto a controlarlo, no estás dispuesto a ser el guardián de la información que viene hacia ti, alguien más ya lo está haciendo, alguien más ya está educándote, alguien más ya te está controlando y se llama televisión, se llama medios, se llaman telenovelas, ¿ok? Y esa información que está recibiendo ahí está siendo de una manera, la pasan de vez en cuando o todos los días. Cada 4 horas, 5 horas o cada hora, cada hora. La televisión está diseñada a programar, por eso se llama programa de televisión. Televisión te envía su visión y además te envían una serie de comerciales. Debes de saberlo tú ahorita, porque ya lo sabe las personas que están controlando precisamente los comerciales. El comercial está diseñado ¿para qué? Para que generes una emoción dentro de ti y que digas, ay, yo sí me quiero sentir así, sí, 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 ay, sí, excelente, ah, pásame el cigarro, sí, porque si fumo, van a llegar las chicas a mí. Porque son las imágenes que está recibiendo, te está generando. Acuérdense de una cosa, la venta es la transmisión de emociones. La venta es una transmisión de emoción. Entonces, tú controlas esa información, ahora que lo sabes, puedes controlarla. ¿A través de qué? A través de información positiva, a través de información como la que estás recibiendo, a través de los CDs, de los libros y de las reuniones y la asociación con el éxito. Cada una de las personas, yo por eso te felicito porque estás el día de hoy aquí. Decidiste estar aquí, decidiste pasar parte de tu domingo en esta tarde, precisamente porque sabes que donde se reúnen personas de éxito, ¿qué crees que van a generar? ¿Éxito o fracaso? Date un aplauso por eso. Date un aplauso. Sí. Fíjate, uno de los comerciales, yo no sé si ustedes se acuerdan de ese comercial. Salió un comercial, de pronto salió una pareja ahí bien, que llegaba a París. Llegaba a París la pareja y de pronto estaban esperando las maletas. Y le dice la mujer a su esposo, oh, Bob, no llegaron las maletas, oh, ¿qué vamos a hacer?
Y dice él, no te preocupes, traigo la tarjeta American Express. Y de pronto, ay, de pronto salen escenas donde están comprando ropa nueva y están en los restaurantes y están en los shows y se la están pasando de lo lindo, sin maletas y ir a todo dar. ¿Y qué sientes ahí? ¿Qué se siente en ese momento? Uy, si tengo la tarjeta de deudas, yo también puedo estar así. ¿Y qué sucede? Lo que no te dicen es que el siguiente mes tienes que pagar la tarjeta. Y si no pagas la tarjeta, vienen los cobradores. Si no vienen después los cobradores, viene el abogado y te embarga. Eso es lo que no te dicen. Entonces, ¿qué te estoy tratando de decir? Que tú debes de tener el control de lo que te va a emocionar. Emocionate por tu futuro. El futuro que tú puedes diseñar y construir con tus verbalizaciones, con lo que dices y con lo que piensas y lo que sientes. Construye tu futuro y constrúyelo ahora. Efectivamente. Y bueno, yo te quiero compartir un poquito algunas cosas que aprendimos desde el inicio. Recuerdo muy bien cuando pues a Paco lo invitaron 7 veces y me platicaba que llegaba una abogada y que parecía media loca porque estaba muy emocionada. Él la quiere mucho y me decía, algo le pasa a ella, la veo que le brillan los ojos raros. Voy a ir a reírme de ella porque ya me ha invitado muchas veces. En la noche llega a la casa, después de haber sido 7 veces invitado, y el que parecía loco era él. Me dice, nos vamos a ser millonarios. Para empezar, llegó como a las 11:30. Y yo dije, tomaste, ¿verdad? Así fue el inicio. A mí me tomó un proceso entender este negocio. Y me acuerdo que hubo gente que quería entrar al negocio y Paco los traía. Y pues yo tenía una tan linda actitud que me encargaba de rajarle a todos los que llegaban. Me preguntaban si usaba los productos y yo le decía, pues la verdad no los conozco. Dicen que son buenos, pero yo tengo mis marcas. Y sobre todo hablaba mi marca de cremas. No estaba comprometida. Quiero platicarte un poquito el proceso, porque mucha gente se puede quedar en el camino. Y tú puedes evitar, con la experiencia de otros, errores que mucha gente, por no estudiar a otras personas, se ha quedado en el camino. Y yo le doy gracias a Dios que hubo gente ahí que me acercó el material, que me arrastró eventos, que no me dejó rajarme aunque me cayeran gordos de lo que me hablaban, porque si no, estuviéramos trabajando. Al principio no es tan fácil para una persona que viene la primera vez ver la película completa. Tú vas a una casa, escuchas el plan de negocio, puede ser que te emociones, esa noche no duermas pensando bien padre. Yo decía, si un pedacito fuera verdad, valdría la pena. Pero de alguna manera no lo comprende uno al 100% hasta que uno verdaderamente se mete. La mejor forma que yo aprendí de la escuela de derecho no fue en la escuela. Levanten la mano los que tienen alguna carrera profesional aquí. ¿Cuántos de ustedes, déjenla levantada, cuántos de ustedes aprendieron más en la práctica que en la escuela? Efectivamente. Yo salí con la teoría, pero no sabía hacer nada. Yo me metí a un despacho a aprender en la práctica y es lo mismo en el negocio. Hay gente que quiere estudiar todo el negocio antes de arrancar. Y lo ideal es vívelo. Y ahí lo vas a aprender. Te voy a contar esta historia para compartirte algunas enseñanzas que pueden ser importantes para que tú puedas crecer. Número uno, una de las cosas que yo tardé en aprender y nos costó tiempo y dinero, fue que tenía que desarrollar humildad de aprender, vaciar mi taza, saber que no lo sabía nada, que de este negocio no sabía nada. Llegaba Paco y me decía, escúchate este cassette, en aquel tiempo cassette. Ahorita ya están en los museos. Y yo le decía, no lo necesito, yo traigo motivación natural. No tenía humildad para aprender. De repente coincidía que escuchaba algún material y si la persona se emocionaba y lloraba un poco, decía, qué chillona, mira nada más, ¿qué tiene que llorar? O sea, todo lo criticaba, no aceptaba la información. ¿Y sabes qué pasó? Que eso me retrasó mucho de crecer. Cuando nosotros empezamos realmente a hacer este negocio fue a partir de que fuimos a un evento grande, a una convención, que fue en Acapulco. Ahí algo sucedió. Yo recuerdo que llego ese día viernes y me sentía presionada. Yo la verdad había ido porque dije yo quiero conocer Acapulco, no me interesaba mucho la convención y además no quería ya tener pleitos con él.
A él le llegó el primer cheque de 26 pesos y yo me reí todo el mes de él. Y él me dijo, un día va a crecer. Luego le llegó uno de 90 pesos. Me reí más todavía, porque ya tenía 2 meses en el negocio. Y luego le llegó uno de 196. Y yo dije, ah, caray, como que sí está subiendo. Dije, ¿qué tal si sí llega a ser grande y luego no me lo comparte? Empecé a dejar de reírme. Fui a esa convención y yo recuerdo que cuando yo entro a ese evento, yo me esperaba ir como cuando uno va a los congresos de derecho, la gente muy seria, camina así, todo el mundo se saluda hipócritamente, se da la palmadita, y tú sabes, ¿no? Luego hay el levantamiento de tarro y la vida social, y ya sabes, un poquito de eso. Y bueno, Paco era el que generalmente iba a ese tipo de lugares. Y resulta que cuando yo llego ahí, entro a un salón y todo el mundo está bien emocionado. Y yo dije entre mí, ¿qué le pasa a esta gente? Y luego me abrazaban y me decían, ¡qué gusto que hayas venido! Yo decía, ¡qué hipócrita, ni me conocen! Entonces para mí fue difícil empezar a entender. Esa noche yo vi una pareja que habló de una forma tan increíble de ellos, se edificaron, hablaron de lo que hacían, de ser libre, y algo sucedió. El negocio pasó a mi ser más que a mi cerebro, entró como a la parte emocional. A mí me gustó el medio ambiente, me gustó la libertad, me gustó lo que ellos estaban viviendo, y aunque no comprendía lo que tenía que hacer. Y luego viene otra persona, coronel, retirado ya, y además un diamante que tiene ya hasta el día de hoy una cantidad enorme de diamantes en toda Sudamérica y Centroamérica, y habló de su estilo de vida, abogado también, que estaba libre financieramente. Y yo cuando lo escuché, me relacioné con él. Y esa noche para mí fue determinante, porque a partir de ahí, aunque no comprendía nada, yo decidí que tenía que hacer este negocio. Y ahora cuando una persona es nueva y hay un evento grande, yo hago todo por insistirle, por promoverle, por explicarle que es importante que vaya. ¿Por qué? Porque estoy segura que si yo no he ido a ese evento, yo no estuviera aquí y nuestra vida no fuera lo que hoy puede ser. No hubiéramos viajado por tantos países. Mis hijos no conocieran tantos cruceros y los mejores museos del mundo. Mis hijos no tendrían la oportunidad, como ahora mi hija que se va a ir a Florencia a estudiar a una universidad de arte por 6 meses. Yo no estuviera manteniendo a mis padres. No tendría la posibilidad de tener 2 casas y vivir donde quiera y dormir donde me dé la gana si no hubiera ido a ese primer evento. Y yo le agradezco enormemente toda mi vida a Alicia Barruti y a Luis Chávez por habernos insistido en ir a ese evento. Tremendo, tremendo. Tú tienes una oportunidad. Algunos de ustedes saben que va a haber una convención en Guadalajara este próximo fin de semana. Wow. Y va a ser de un nivel increíble de información y de emociones. Señores, porque la vida es una combinación de emoción y de información. Vamos a tener otro evento en Utah el 10 y 11 de septiembre. No digan Utah hasta Utah, no. Es una libre empresa. A ver que sigue el botoncito. Por eso algunas de las personas que van a ir para allá traen este botón. Otras personas van a ir a las 2 y otros van a ir a Guadalajara. Lo importante es que tú vayas a un evento donde tú recibas esa energía para que tú puedas entender lo grande de lo que tienes en el negocio. Entramos nosotros y abrimos a los primeros 3 frontales. Y ya íbamos a hacer esmeralda y diamante. Para empezar, para diamante se ocupan 6. No sé cómo pensaba llegar, pero por lo menos a esmeralda dije, sí, vamos. Y empezamos a trabajar con la misma gente, con la misma gente, con la misma gente. Y me acuerdo que Luis Chávez venía y nos ayudaba. Y a veces había un invitado o 2 y no pasábamos de ahí y nada más con los mismos. Y de repente llega Luis y nos dice, escúchate este cassette. Algo nos quería decir que no le escuchábamos. Y ese cassette se llamaba Ahora, Luego y Nunca. Y en ese cassette explicaba que hay gente que entra al negocio que nunca la vuelves a ver. Que a lo mejor registró, llegó y el vecino le dijo, mijo, te lavaron el cerebro, vámonos al fútbol. Y ya nunca te volvió a contestar porque prefiero ir a un quebrado. Y le robó el sueño. O por alguna otra razón. Y en ese CD hablaba de los luego. Gente que te dice, tú no te preocupes, tú espérame tantito, yo voy a ser uno de tus diamantes. Nomás deja que el perico se alivie. Nomás deja que pase la quinceañera de mi comadre del 2012.
porque voy a hacer los recuerditos. Dame chance, tú espérate que cuando yo inicie, yo le meto turbo y te voy hasta pasar. Aguas con los luego. Ah, ¿cómo quitan tiempo? Ahí estaba yo con estos luego. Y ahí hablaba de encontrarlos ahora. Y una persona que es ahora es aquella que dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sigue? ¿Cuál es mi próximo paso? ¿Qué debo leer? ¿Cuál es el siguiente plan de acción? Dime, oriéntame, ¿qué tengo que aprender? Y que empiezan a hacer las cosas. Y cuando yo escuché ese CD, ese cassette, le digo a Luis, oye, ¿y los que yo tengo? Se rió y me dijo, nunca. Entonces, abre más. Así es esto, me dijo, es como la baraja de que tienes que buscar el as. Si tienes que levantar todas las cartas para encontrar los ases, pues hazlo. Y a veces uno le frustra que la persona que auspició, que le prometió, no hace nada. Y mucha gente ahí se queda en el negocio. La cuarta línea, una prima mía, que nunca escuchó el plan por hacer sándwiches para atender a las tres invitadas. La única que firma, firma porque le di lástima que nadie iba a firmar. Y esta persona que está aquí, que hasta el día de hoy tengo un gran aprecio por ella, le empecé a hablar muchísimo de Luis Chávez. ¿Por qué? Porque resulta que en la convención yo vi que todo el mundo saludaba a Luis. Y dije, ¡ah, él es importante! Todo el mundo llegaba y le decía, ¡Luis, Luis! Lo que no sabía yo es que Luis tenía 3 años al 3%, por eso lo conocía todo el mundo. Pero yo dije, fíjate, yo la edificación no la entendía, pero la comprendí de otra manera. Ya Luis en aquel tiempo debe haber sido, no sé, un 15, un 18, un plata. Pero yo lo edifiqué de manera natural y empecé a hablar porque me había impactado que todo el mundo llegaba y lo saludaba. Y antes yo ni siquiera hablaba de él. Lo llevaba a las reuniones, él cargaba sus cosas. No tenía ningún valor, por eso no me podía ayudar. No había resultado porque yo no le daba su lugar. No lo edificaba previo a la reunión. Empecé a hablar tanto de él que me dice esta amiguita Miriam, me dice, oye Giovanna, ¿y qué tengo que hacer para que venga el famoso Luis? Ah, tienes que tener mucha gente si quieres una cita con él. ¿Qué hice yo ahí? Le di valor a mi equipo de apoyo. ¿Y qué es lo que sucedió? Tenía la casa llena. Y en aquel tiempo comprábamos, ahorita compras los paquetes y llevamos 7 kits de registración. Y aquella reunión era tremenda, que por cierto le dije a Luis, ¿lavas tu carro o lo dejas a 3 cuadras porque está muy feo? Y viene gente muy nice a esa reunión. Yo no sé qué pensaría Luis, yo no tenía sistema. Y le dije, no te cuentes el chistecito del desodorante que está muy corriente. Le di como 10 instrucciones al pobre de Luis. Y sí contó el chiste del desodorante. Estábamos en esa reunión. Y entonces, pues Luis es tremendo, él auspicia donde se para. Y Luis Chávez empieza a dar el plan. Y al final era una rebatinga porque nada más había 7 paquetes. Y algo interesante sucedió. Esa noche firmaron 7 personas frontales de esta persona. Pero una de ellas, mi amiguita Sara, que también la quiero bastante, llegó tarde. No supo lo que era el plan, pero cuando vio que se estaban peleando por las cajas, ella agarró la suya y dijo, esta es mía, esta es mía. Porque era tal la emoción. Y fíjate, aquí estaba un veterinario, aquí estaba una psicóloga y estos eran empresarios, dueños de negocios. Yo no sabía hacer el negocio, no quería escuchar CDs. ¿Se acuerdan que no tenía humildad de aprender? Ah, yo era como la canción de A Mi Manera. A veces uno quiere meter la pata bien para aprender de qué manera no se hace. Lo más inteligente pregunta, mejor. Empezamos a hacer esta dinámica y resulta que el veterinario dice, quiero estudiar el negocio. Y empezó a investigar la historia de Amway. Y llegaba y le decía a Paco, Paco, ¿ya viste lo que dijo la revista Times de la historia de Amway? No. ¡Wow! Dice, mira, John Avis en el libro Megatrends habla de que lo tienen en el modelo como ejemplo en Harvard, en la Escuela de Economía. Y fulana revista económica habla de Amway de esta manera. Y yo me empecé a sentir apenada porque dije, yo no sé todo eso. Y él es más nuevo que yo. Y él estaba estudia y estudia y estudia el negocio. Y llegaba y le brillaban los ojos. Y me dijo, y al mismo tiempo me decía Sara, ¿qué hay que hacer? Junta gente y vamos a explicarle esto a tu casa. Llegué a su casa y la casa estaba llena. Pero como yo no leía las instrucciones y me dijeron que estudiara una agenda que decía los 8 pasos del patrón para tener éxito,
Ni recuerdo porque ni siquiera le puse atención, menos los leí. Y ahí decía cómo preparar una reunión exitosa en casa. Y cuando llego, ¿qué creen que me encuentro? A todos caminando con su copa de vino, canapés, y a todo mundo bien sonriente porque tenían una hora ya, e iban en la segunda o tercera vuelta. Pues, ¿qué crees? Que todos firmaron. Pero nadie hizo nada. Pero luego me dice Sara, ya me di cuenta que la regamos. ¿Qué sigue? Otra reunión, pero no licor. Y después me decía ella, ¿y qué sigue? Hay una conferencia semanal donde se les va a explicar el plan, hay que llevarlos para que se asocien y escuchen más del negocio y se motiven. Ok, y los llevaba. ¿Qué sigue? Pues dicen que hay un seminario donde viene una pareja que tiene éxito y que va a contar su historia y nos va a enseñar cómo tener éxito. Y es mejor que le enseñe otro a que le enseñemos tú y yo que somos nuevas. Ah, pues ella los llevaba. ¿Qué sigue? Que haga sus 300 puntos. Yo no sé cómo le hacía, pero todo el mundo hacía sus 300 puntos. Al mismo tiempo, quiero que sepas que ella no tenía una carrera universitaria, ella vendía muchas cosas, era muy dinámica, siempre lo ha sido, sigue siendo una mujer extraordinaria, pero ella tenía esa simpleza. Pues, ¿qué creen? Que llega en 3 meses a plata. Y cuando sube al escenario, mi amigo el veterinario va con Paco y le dice, no puedo creer que ella, si no tiene ni título universitario, y yo que sé tanto del negocio, todavía estoy al 6%, porque antes había 6%, ni siquiera el 9%. ¿Y qué fue lo que sucedió? Uno estudió y la otra actuó. Y aquí eventualmente empezamos y auspiciamos, después de la primera convención, 80 personas aproximadamente. Una de las cosas que yo aprendí es que necesitaba tomar las riendas con Paco y aprender a dar el plan. Porque yo le decía a Luis, mira, tú le das el plan a una línea, Alicia Barrute a la otra, Javier a la otra, y yo los apoyo con Paco. Y decía, no, tú tienes que dar el plan. Me dice, ya tienes que aprender, porque tu negocio está creciendo. Tuvimos que aventarnos al agua porque había 5 razones por las que no queríamos, y aprendí un principio, que es tu negocio cuando tú tomas la responsabilidad. Grabamos el plan de Luis Chávez, todo lo que hacía, y aprendimos, y le echamos a perder, no te imaginas todo lo que pasó. Yo criticaba a Paco y le decía, si no lo da Luis Chávez, pero nos aventamos a dar el plan, y cuando tú empiezas a tomar las riendas de tu negocio, empiezan a suceder cosas. Pero algo que todavía me faltaba, estaba yo muy emocionada porque teníamos como 80 socios, y Luis Chávez siempre me decía, Giovanna, tú no tienes tiempo de motivar a todas esas personas, y la motivación no es permanente, no es eterna. Hay información que si se la pasan de boca en boca, ya no llega igual como el teléfono descompuesto. Yo he perdido grupos porque no están conectados a una fuente de información y de constante motivación y de crecimiento, porque el producto no va a ser exitoso el negocio. Es la gente que crece y se convierte en un líder, que aprende de relaciones humanas, que aprende a soñar, que aprende a trazar metas, quien va a hacer que se mueva el producto y se construya un negocio. Pero yo no entendía eso. ¿Y qué creen? Se me rajaron como 40 el siguiente mes. Y llego con Luis y le digo, Luis, ¿qué pasó? ¿De qué se trata este negocio? Más de 40 gentes ya ni las podemos encontrar. Ya les puse esa catachita de cementerio. Y me dijo, es que no escuchaste, tú tienes empleados. ¿Cuáles empleados? Pues los CDs. Yo te he dicho que si las personas están conectadas a una fuente de información y todos escuchan lo mismo y una y otra vez lo pueden escuchar, tú no tienes que estar ahí motivándolos. Ellos hacen la chamba por ti. Hasta ahí comprendí que el éxito de un negocio grande es que no tengas tú que ser el que está haciendo el trabajo, que uses la fuerza de un tercero, que uses esos materiales que en este caso tú tienes en el INA, Instituto de Negocios Amway, para que tú escuches historias de éxito y captes las distinciones que te decía ahorita Paco, que aprendas lo que ellos han hecho y que puedas llenarte de esa pasión y que tú digas, sí, ese pudo, yo puedo. Cuando tientas que de repente algo no está funcionando y tú digas, ¿valdrá la pena seguir? De repente escuchas una historia y dices tú, si esa mujer pudo, yo también puedo. Y son fuente de inspiración para continuar.
Ahí comprendí. Y empezamos a trabajar, pero yo le trabajaba todas las líneas junto con Luis y Alicia a ella. Pero ella nada más quería consumir. Y tres de las líneas estaban creciendo mucho y me dijo Luis, no puedes trabajarle todas las líneas. A la corporación te paga un cheque de diferencial en base a cada una de tus líneas, de tu nivel, con la diferencia que tenga cada uno de tus socios por línea. Entre más líneas tienes más cheque, pero yo no escuchaba en aquel tiempo. No tenía humildad. Pues, ¿qué creen? Llegó al 15% mi amiga Miriam y como yo andaba tan ocupada trabajando una sola línea bien flamingo, pues se me rajaron esos que toman, así iban a rajar, no estaban haciendo nada. Y como yo también estaba con Paco al 15, la diferencia de 15 a 15, ¿cuál es? No tenía derecho a cobrar un diferencial y la computadora no lo sabe. Y en aquel tiempo, cuando la inflación de hace algunos años, le llegaron arriba de 1,500 pesos a ella. Y a Paco y a mí, 150 pesos. Casi me rajo. Ahí aprendí algo. En este negocio, para que sea productivo, necesitaba tener diferentes negocios y siempre estar abriendo líneas. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, porque para encontrar los que sí lo iban a hacer. Y dos, para poder crear un negocio rentable que diera el dinero que mostramos en el plan. Pero no lo comprendía. Y por poco y dejo el negocio ahí. Nada más porque tengo un esposo con una gran visión que no me dejó rajarme. Síguele, síguele, síguele. Vas bien, sigue, sigue. Modesto el hombre. Una de las cosas que aprendí, porque Luis me decía, concéntrate en la línea más importante, se rajaron las otras porque no había quien las atendiera. Y empezamos a trabajar con ella y me dice, ayúdale a tu socio a construir profundidad. Ve con Sara, ayúdale con su lista y juntas empiecen a buscar personas, agarra al nuevo, hagan una lista y empiecen a encontrar más personas. Cada quien va a ir abriendo más grupos. Porque muchas veces una persona te lleva a otra que puede ser el que haga el negocio. En aquel tiempo estábamos abriendo y bajando en profundidad. Y resulta que Paco, quien me metió al negocio, quien me casi a la fuerza me metió, un día me dice, no puedo ir a una reunión que va a ser en Ensenada. Quiero que vayas tú y te vas a ir con Alfredo Galaviz y con Sara. Yo voy a recoger los niños, no te preocupes. Me voy a Ensenada. Y dije, ¿hasta Ensenada? ¿Una hora, 10 minutos de camino? Voy a Ensenada y resulta que llego allá y nada más estaba una pareja que venían de poner pisos de loseta, su ropa no estaba pues tan presentable, se veían tímidos, venía ella desarreglada de su cabello y un trajeado ahí. Total que en la reunión no firmaron. El otro trajeado no dijo mucho, yo venía bien frustrada, llegamos a las 11:30, 11 de la noche a la casa. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que Paco recogió a los bebés, que todavía usaban pañal. En aquel tiempo Paco no tenía sistema como para ser muy tolerante, Paco era muy desesperado con los niños. Es más, no los aguantaba ni 5 minutos, menos si lloraban. Se le habían perdido las llaves de la casa. Tenía como 2 horas en el carro. Ya ves que dicen que hay pañales de 2 a 3 kilos. Estos tenían de 2 a 3 kilos de orines. Estaban llorando los dos por casi 2 horas, rozados. Quiso quebrar el vidrio con el clav. Se le cierra y le agarra el cuerito del dedo. Estaba con una excelente actitud cuando yo llegué. Me manda a Ensenada y casi me regaña. ¿Qué horas son estas de llegar? Yo le dije, no, pues te regañé, no te regañé, te pedí una justificación. Sabía bien, pero estaba frustrado, estaban llorando y yo de los niños. Yo ese día casi me rajo también. ¿Por qué? Me sentí culpable, mala madre, ¿qué estoy haciendo en este negocio? Etcétera. Y ahí aprendí otra lección. Si no tienes un sueño claro por lo que entras, te vas a rajar. Y el principio que aprendimos aquí es que nunca sabes si una reunión fue buena hasta tiempo después. Porque los que están aquí arriba, la mayoría se fueron del negocio. Y la pareja que estaba en Ensenada,
hoy en día son diamantes ejecutivos, con varios diamantes en su organización, Alfredo y Silvia Medina. Aprendí varios principios, que tenía que conectar a todo mi grupo a una fuente de información constante. Si no, las personas se podían ir del negocio. Aprendí que tenía que promover mis productos y hacer arriba de 300 puntos y que cada nuevo que entrara, entrara con 300 puntos mínimo para que usara el producto y que su familia, que le va a consumir si no entra al negocio y formara clientes, le pudiera desplazar el producto. Aprendí que se podía comercializar y generar dinero en forma inmediata y empezar a ahorrar o autofinanciar tu capacitación. Aprendí que entre más líneas, más dinero, y que no todos los que entran se quedan y no todos los que se quedan lo hacen en este momento. Por eso había que tener anchura. Aprendí que siempre había que estar ayudando en profundidad, porque quizá 3, 4, 8 en profundidad iba a salir el primer diamante. Y aprendí que tenemos los mejores productos del mundo, un equipo de apoyo que siempre había que estar edificando para que viniera a apoyarte. Y aprendí algo muy importante, que nada de esto va a suceder si no tenemos un sueño. En efecto, todo inicia, muchachos, con el poder de tu sueño. Todo inicia con el por qué lo quieres hacer. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te tiene aquí en este momento? Que estás sentado viendo lo que puede ser tu futuro. En unos minutos van a pasar por aquí, van a desfilar personas que lograron precisamente trazarse metas con su línea de auspicio y alcanzaron esas metas. Y te vas a emocionar, te vas a sentir que tú sí lo puedes hacer. Entonces lo importante es que sí tengas ya escrito tus sueños, que sí tengas ya escrita una lista de... ¿Cuántos de los aquí presentes tienen escritos ya 10 por qué van a hacer este negocio? 10, 5, 0. ¿Cuántos de los que están aquí tienen ya 100? Levanta su mano. Ok, ahí está. Entonces, te invito a que en este momento agarres un pedazo de papel, que te lo preste el de al lado, el que te dijo que sí, bienvenido, tú la vas a hacer en grande y todo eso. Ahora préstame un papel, dame un papel porque voy a escribir mi sueño. Ok, y que escribas ahí 3 cosas por las cuales tú harías lo que fuese necesario para lograr el nivel que deseas, el nivel de plata de 15 mil pesos, el nivel de platino de 30 mil pesos. ¿Qué harías con esa cantidad de dinero? ¿Qué harías con 50 mil pesos mensuales? ¿Qué harías con 100 mil pesos mensuales? ¿En qué te los gastarías? ¿A quién ayudarías? Y una vez que escribas eso, entonces comienza a activarse aquí en tu cerebro un órgano que se llama el órgano activador reticular. Antenita de vinil, como dijo el Chapulín Colorado. Son esas antenitas precisamente que te van a enfocar a lo que ya escribiste. Pero si tú lo escribes, si ya lo escribes en este momento o durante el trayecto de esta hora que todavía nos falta, hora y media, dos, de los premios y los reconocimientos, que lo escribas, es como si hubieses limpiado en tu cerebro, hubieses quitado maleza, quitado ramas y en tierra fértil, ahorita se está fertilizando tu cerebro porque acabas de invertir por llegar aquí. Esa es tu inversión ahorita. La inversión que tú hagas constantemente, así como esa semilla que estás depositando, o la serie de semillas, los que tienen ya 5 sueños, 10 sueños, 20 sueños, 100 sueños, son semillas que ya están en ese campo fértil y que ahora constantemente van a tener que ser regadas, cuidadas, limpiarle la maleza, limpiarle la plaga, los negativos que llegan a quererte, esos como cuervos que llegan a quererse a robar las semillitas que acabas de plantar. Va a haber muchas situaciones, pero lo más importante es que te refuerces en ese qué es lo que quiero. ¿Qué quiero con ese dinero? ¿Qué quiero con ese tiempo? ¿Cuántos de los aquí presentes están haciendo este negocio porque quieren más tiempo? Diga yo. ¿Cuántos de los que están aquí presentes sí quieren más dinero? Digan sí. Ok, entonces ahí está. Si tú quieres realmente eso,
lo puedes hacer. Porque debes saber que la imaginación lo puede todo. La imaginación puede construir o puede destruir un hombre. La imaginación, por medio de la imaginación, se han construido ciudades enteras, carreteras, puentes gigantes, cosas sobresalientes. Utiliza tu imaginación para construir tu futuro. Tenemos todos creencias. Creencias que nos empoderan y creencias que nos quitan energía, que se llaman creencias limitantes. Identifica cuáles son tus creencias limitantes. ¿Cuáles pueden ser las creencias limitantes de una persona normal o común que está entrando a una actividad que no conoce, como es este negocio? Puede ser, soy tímido. Una creencia limitante puede ser, soy tímido. Puede ser, tengo miedo. Puede ser otra creencia limitante, soy muy joven. Avi, dame otra creencia limitante. No sé hablar, es una creencia limitante. Otra, rápido. No tengo tiempo. ¿Qué más? No tengo carro. Todas esas creencias son limitantes y que te quitan energía, te quitan poder. Entonces, la manera de limpiar esas creencias limitantes es que tomes esa misma creencia, le des la vuelta y que saques el mejor aspecto de, porque si eres tan joven y no lo puedes hacer, mejor decir, porque soy joven, tengo más energía para lograr lo que me proponga. Y si eres viejo, como puede decir, como lo podría decir yo que tengo casi 50 años, ¿verdad? Quiero que me digan que soy joven. No. Si dices, es que soy muy viejo, es en cuantos más sueños tenga apuntados, más joven me siento. Ese es darle la vuelta a esa creencia limitante, una creencia empoderante, que te empoderes con esa creencia, de tal manera que entonces el que seas, que digas que postergas las cosas, que dejas las cosas para después, es una creencia limitante. Entonces podrías decir, porque tengo la decisión y la fe y la acción que voy a tomar, lo voy a lograr. Entonces es darle la vuelta nada más a la creencia limitante, porque son constantes frases que uno se está diciendo y diciendo con ese cerebro viejo. El cerebro viejo es el que destruye, el que limita, el que duda. Estás construyendo un cerebro nuevo con este seminario, con este tipo de convenciones, este tipo de asociaciones. ¿El cerebro nuevo qué es? ¿Qué hace? Construye, modifica, transforma, soluciona. Es el cerebro viejo el que te está tratando de quitar esa creencia que sí lo puedes hacer. Identifícala inmediatamente, porque sí lo puedes lograr, sí lo puedes hacer. Ahora te pregunto, ¿qué sería lo peor de lo peor? Si mantienes, porque el día de hoy tú puedes tomar una decisión de mantenerte en la creencia vieja, del cerebro viejo, de que no puedo, soy viejo, soy joven, demasiado joven, no tengo dinero, no tengo carro, se burlaron de mí cuando era chiquito, etcétera. Puedes tomar la decisión de quedarte ahí o de avanzar y dejarte ayudar por las personas que sí creen en ti. ¿Qué sería lo peor de lo peor si te mantienes en esa creencia negativa, en esa creencia que te detiene? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si te mantienes en esa indiferencia, en esa creencia que no tienes escuela universitaria? Mijo, esta es la universidad del éxito, la de los hechos, la que te da el título de los resultados cuando tú llegues a plata, platino, esmeralda, diamante, y que tengas libertad financiera, libertad económica. Tienes un título de resultados. Y si puedes tú ver la película de Charles Dickens, que hay muchas versiones de ese el señor Scrooge, ese señor que era muy avaro y porque él trataba mal a la gente y acumulaba mucha riqueza, mucho dinero, y trataba muy mal a sus empleados y odiaba la Navidad. ¿Se acuerdan de esa película? Han hecho muchas versiones. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en la noche le llegan tres espíritus: el del pasado, el del presente y el del futuro. Imagínate que hoy en la noche te visiten esos tres espíritus, ¿no es cierto? Que en este momento tú puedas utilizar la imaginación y que puedas decidir que tú puedas ver tu futuro. Si te quedas en la creencia limitante, que estoy seguro que no te quieres quedar ahí, ¿qué sucedería
lo peor de lo peor. Si mantienes esa creencia y te limita, ¿qué sucedería si en ese pasado te mantienes y saber cómo sería tu vida si decides mantenerte ahí y no tomaste la decisión de mejorar tu vida? De no escuchar, de estar escuchando la opinión de personas que medio creen. ¿Cómo sería el peso de sentir ese peso aquí en la espalda, en tu corazón, de que no tomaste la decisión porque decidiste creerte esa creencia limitante? ¿Cómo se sentiría arrastrar un año más adelante con esa creencia limitante y estarla arrastrando y estarte lamentando y decir, no, es que pues yo no lo pude hacer porque no sabía hablar? ¿Cómo se sentiría ese peso de no liberarte? Tan sencillo como decir, ¡shum!, como decir, quitarte el estrés, porque son como tres changos que uno tiene aquí arriba, tres changos acá arriba, y andan con los changos acá arriba y con ese peso encima y te están llevando la changada. Entonces avienta los changos, esas creencias limitantes, aviéntalas. Y ese peso, y si no decides aventar esos changos, si sigues con esa creencia limitante, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder porque compraste esa opinión barata de otro que medio creyó? ¿Cuál sería la actitud si en los próximos 90 días te levantas, te sigues levantando, escuchando las noticias que abres? Es como si pones tu mesa en la mañana, abres el periódico y avientas el bote de basura y ahí desayunas. Y en la noche hay mucha gente que todavía abre su cama limpia en la noche y prende la televisión, y es como si avientan otro bote de basura y ahí te acuestas. ¿Cómo es esa actitud con esas que te alimentan las creencias limitantes? ¿Y cómo puede ser ese peso si lo sigues manteniendo? Libérate de esos changos, libérate de esa creencia limitante. Es este sistema de capacitación y de motivación. A ver, párate por favor, ayúdame, párate. Sacúdete los changos. Ya están corriendo. Eso, muy bien. Excelente. Así de sencillo, muchachos. ¿Y qué sería lo mejor de lo mejor? Lo mejor de lo mejor. Si en los próximos 90 días escuchas los CDs, escuchas a las personas que sí creen en ti, de seguir a alguien que ya tiene el resultado, de aprender con el ejemplo de otros, ¿qué sería lo mejor de lo mejor de que tú estés dando las demostraciones y los planes de este negocio? ¿Qué sucedería si llegas a plata en los próximos 90 días después de la convención y ganas esos 10 mil pesos, esos 15 mil pesos? ¿Cómo te sentirías de haber liberado esa carga y entonces recibir la abundancia? Porque para recibir la abundancia hay que decirle que sí a la abundancia. ¿Qué sentirías que ahora tienes tiempo? Esos 15, 20, 30 mil pesos o 50 mil pesos más adelante que estés ganando, te dan 3 horas más, 5 horas más con tu esposa y con tus hijos. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo te sentarías ahorita? ¿Así o así? ¿Con energía o todo desmoronado? Todo está en la fisiología también, en cómo tú te puedas sentir. Siéntete como un triunfador. A ver, siéntate como un triunfador en ese momento. 1, 2, 3, ya. ¿Te fijas que es diferente? Inmediatamente haces un movimiento. Es el subconsciente que inmediatamente dice, oye, a ver, ya los changos ya los tienes aquí arriba, ya los aventaste. Párate bien, siéntate bien. Respira profundamente. ¿Cómo se siente respirar el éxito? ¿Respiran junto conmigo? Ahora digan, fíjate qué liberante solamente la sola acción de respirar conjuntamente con gente que sabe a dónde va. Ahora te pregunto, ahora que ya sabes lo que se puede sentir el hacer este negocio y haberte empoderado con CDs, con palabras de éxito, con frases positivas, si puedo, si voy, si lo voy a lograr. Y si tú pudieses verte en el espejo 5 años más adelante, ahora que te liberaste de esas creencias limitantes, te ves 5 años adelante,
¿qué te dirías? ¿Qué te diría esa persona que te está viendo en ese momento? Te diría, estoy orgulloso de ti. Te diría, lo hiciste, me siento un triunfador junto contigo. ¿Qué se siente saber que tienes esa posibilidad y que lo puedes hacer cambiando en un instante? Eso es todo lo que se tiene que hacer. Creer que sí lo puedes hacer es la energía del éxito. Créelo, créalo y constrúyelo por ti, por tu familia, por tu futuro. Y nos vemos en las playas del mundo. Muchas gracias. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.